6, 8, 10, 12, 16. Estamos desde Antojitos, un restaurante hondureño ubicado aquí en la ciudad de Garland, ciudad gemela con Dallas, en el estado de Texas. Está malo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Hola, hola, dos, dos. ¿Noé? Dos, dos. Mira, nos vamos a pegar a CITV, o sea, la América tiene que pegarse a la señal de CITV. Solo si eventualmente se cae, entonces vamos a entrar por el Corret, para que le expliques ahí. Sí, solo lo voy a tener ahí para escuchar. Ah, sí.
Uno, dos, entro, entro. Uno, dos, no. Uno, dos, dos, dos. Uno, dos, tres. Este está bueno. Póngale el cubo. ¿Cuál es el que está bueno? Uno, dos, tres. Dos, dos, uno, cuatro, dos. Seis. ¿Están los dos, va? Dos, dos, tres. Dos, ¿cuál dos, va a usar usted? ¿Están buenos los dos? Dos, tres. Dos, dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuál era el problema, Santi? No estaba, estaba oxidado. Ah, ya. Ah. Uno, dos, dos, dos. 4, 6, 8. 6, 8, 10, 12. No anda señal en WhatsApp, el pequeño gigante. Le estoy hablando. Demos unos dos minutos más. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Uno, dos. Dos, dos. ¿Estamos bien? Dos, dos. Uno, dos. ¿El qué? Esto, sí, para que no se... Gracias. ¿Cómo se ve el escenario con esto aquí? ¿Está bien? Estamos bien. Ok, estamos listos, pues. Estamos listos. Estamos listos. ¿Qué pasó? Ajá. Óigame, qué barbaridad. Ya está llegando la cónsul, no se preocupe. Ya me habló. Sí. Viene para aquí. ¿Dónde la podemos sentar a la cónsul? Ahí. Aquí que la siente. Okay. Sí, que, ok, se haga un poquito para acá, Luis. ¿Cuánto más? Va a estar. La cónsul, si viene José Luis y un abogado, serían tres más. Tres no más. Los deja ellos y a mí me... No, ahorita aquí usted, tranquilo, no se me vaya, no me deje solo aquí. Tranquilo, Luis. Ok. Vamos a darle bien, primero Dios. Ok, nos vamos ya. Ahorita me están avisando. ¿A dónde vuelvo a ver yo? Ahí va, en la cámara. ¿Está bien esta posición que tengo aquí, Jairo? Sí. Sí, va. Pequeño. ¿Qué pasa que está desactivado, pequeño? Ok. Dele, mire, ve, usted se va a pegar a CTV, solo si la señal se cae en CTV, vamos a entrar por el Conrad. No, hombre, no, es de CTV. ¿Aló? Sí, dime, Manuel, sí, dime. ¿Qué necesitamos? Ok, entonces... ¿Cómo hacemos? Sí. Es que porque los micrófonos los tengo conectados a la cámara que va en CTV, Manuel. No los tengo en el corre. Entonces esperamos un poquito. Ok. Uno, dos. Okay. Vaya. Es que llevarse una bolsa negra como de basura para ponerle justamente aquí por ahí atrás. Para que no le dé esta claridad, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres.
4, 5, 6. Que ya viene José Luis. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora sí estamos listos desde la ciudad de Garland, ciudad gemela con Dallas, para hacer esta transmisión histórica por primera vez. Un medio electrónico de Honduras les va a llevar video y audio. Con la ayuda de Dios vamos a hacer un excelente programa aquí, con la ayuda también de Luis Suazo, de Luis Lazo más bien. Vamos a tener a José Luis Coello, vamos a tener a la cónsul de Honduras en Dallas, Gloria Alvarado. 2212246. Está bien el audio. Ok. Perfecto. Estamos bien. Muy bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. ¿A cuántas personas le da empleo usted aquí, Luis? Somos 11. 11 personas. ¿Se pega bien el micrófono? Sí. 2, 2, 2, 2, 4, 6. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Dejo lo me dice, pues. Antojitos hondureño. En Garland, Texas. ¿O solo Antojitos? No, Antojitos hondureño. Antojitos hondureño. Perfecto. Auditorio de Radio América, muy buenas tardes a los televidentes de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Televidentes de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país, les saludamos. Hoy desde la ciudad de Garland, ciudad que está próxima a Dallas en el estado de Texas. Hoy estamos haciendo historia en esta alianza entre Radio América Cadena Nacional y CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Nos confirma nuestro productor acá, Santos. Estamos saliendo en perfectas condiciones. Estamos transmitiendo desde Antojitos Hondureños, un restaurante de un compatriota hondureño que es un gran emprendedor y que genera mucho empleo acá en esta gran nación del norte. Hoy vamos a llevar un programa muy especial, muy importante, como es la mística del Contrapunto de Radio América. Hoy vamos a conocer el sentir y pensar de los hondureños acá en la Unión Americana, sobre todo en esta región del estado de Texas, en donde hay un buen número de hondureños, para conocer de su viva voz sus impresiones sobre programas que tienen que ver con el DACA, en donde hay unos 80 mil hondureños, o más bien 80 mil jóvenes que están amparados en ese programa. Se estima que de esa cantidad de 80 mil, 21 mil son jóvenes hondureños que nacieron en esta nación, o más bien vinieron antes de los 16 años, y que lamentablemente, con la determinación que tomó recientemente la nueva administración de los Estados Unidos, ha puesto en vilo su situación. Hoy vamos a dialogar con los hondureños qué piensan también sobre la famosa matrícula consular, que hoy ya se ha hecho oficial por parte del gobierno de la República a través de la Cancillería. Y es importante también conocer cuáles son las impresiones, cómo reciben la matrícula consular los compatriotas que están radicados acá en la Unión Americana. Vamos a saludar a Luis Lazo,
un hondureño que se vino hace aproximadamente unos 13 años, nos comentaba Luis Lazo. Él es oriundo de Olanchito, en el departamento de Yoro, y hoy es un empresario que es dueño de restaurantes acá en Texas, en Dallas, en la ciudad de Garland, y hoy va a compartir con nosotros. Luis, es un gusto tenerlo, y nos agrada también que un hondureño emprendedor como usted esté haciendo historia, porque por primera vez un medio electrónico hondureño lleva audio y lleva video de forma simultánea, y eso solo la alianza entre Radio América y CTV está haciendo posible este hito en los medios de comunicación de nuestro país. Cuando repetimos, por primera vez un medio electrónico está llevando audio y video en tiempo real, en directo desde la Unión Americana. Luis, es un placer saludarlo y qué bueno que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ledesma. Es un placer para mí que ustedes me hayan tomado en cuenta. Me siento emocionado saber que estamos en directo por primera vez haciendo historia. Y antemano yo les doy la bienvenida aquí, Antojitos Hondureño. Perfecto, solo le vamos a pedir que se aproxime un poquito más el micrófono para que lo escuchemos perfectamente. ¿Hace cuántos años se vino usted, Luis? Tengo 13 años de haberme venido de Honduras. Sí. ¿Y a cuántas personas le da empleo aquí en el restaurante? Somos 11 personas que trabajamos aquí en el restaurante. Sí. ¿Y cómo es la comunidad hondureña? Cuéntenos acá, los compatriotas, ¿cómo se portan? Bueno, la comunidad hondureña siempre fiel a sus raíces, a sus costumbres, a sus exigencias, como todo hondureño, ¿verdad? Y sí, me siento bendecido primeramente porque el 99 son puros catrachos los que me visitan aquí. La mayor parte de los hondureños, ¿a qué se dedican acá, Luis? ¿Qué hacen los compatriotas? A la construcción y el área de restaurantes también. Sí. Esas son las dos áreas en donde más están enfocados los hondureños. Trabajan en la construcción y en el área de restaurantes. Sí. Bueno, para la gente que nos esté escuchando y nos está viendo a través de CTV, el canal de mayor crecimiento, si nos da la ubicación exacta de Antojitos Hondureños, Luis, y qué tipo de comidas hondureñas se pueden encontrar acá. Sí, nosotros estamos ubicados en la primera calle, Street Garland, Texas. El código postal es el 75040. Sí. Y nosotros estamos ofreciendo lo que es toda la comida hondureña, empezando desde los antojitos hasta los platos, como son las sopas, que es la sopa de caracol, sopa de mondongo, sopa de gallina, sopa de res, sopa de capirotada, sopa de pescado. En fin, tenemos un sinnúmero en el menú. Perfecto. ¿La mayor parte de los clientes que usted tiene acá son hondureños o vienen también ciudadanos norteamericanos? Sí, tenemos clientes ciudadanos norteamericanos, pero como te venía comentando ahora en el camino, son los que compran su cupón en el internet. Entonces, nosotros estamos asociados a una cadena de restaurante que se llama restaurant.com. Ellos ahí compran su ticket y con ese ticket se hacen llegar aquí. Perfecto. Nos está diciendo nuestra producción que teníamos dificultades con ese micrófono. Lo vamos a hacer por este, Luis, okay, para que tengamos una mayor proyección con nuestros oyentes. Decíamos que Luis es un dueño de un restaurante acá llamado Antojitos Hondureños. Él es un compatriota que vino en busca de mejores derroteros. Le preguntaba a cuántas personas le da empleo usted acá en el restaurante. A 11 personas. ¿Y qué tipo de comida se puede encontrar acá en Antojitos Hondureños? Mira, aquí encontramos todo lo que son los antojitos hondureños. Desde una baleada, tenemos yuca frita, pollo con tajada, tacos hondureños, enchiladas, tortillas con quesillos, carne molidas, tenemos carne asada, chuleta frita, pescado frito, tenemos la sopa de caracol, la sopa de marisco, sopa de mondongo, tenemos la sopa de res, el tapado, y también estamos dándole el servicio al cliente de que coman como ellos gusten.
Ahora, ¿tiene clientes norteamericanos? ¿Vienen ciudadanos estadounidenses aquí a buscar comida hondureña? Sí, tenemos también clientes americanos aquí que vienen, que les gustan mucho las baleadas. Sí. ¿Esa es la comida que más prefiere el gringo? Como lo decimos con cariño, no en sentido peyorativo. ¿Eso es lo que más pide el estadounidense, la baleada? La baleada, les encanta. Y el pollo con tajada. Y la baleada que vaya cargada, me imagino, con todo. Sí, con todo. Full Mickey, como dicen ahí en Honduras. Como dicen en Honduras, con todas las extras. Perfecto. ¿Y lo hacen por curiosidad o algunos de ellos están relacionados con hondureñas? Bueno, personas que están relacionadas con hondureñas, o hay personas que han ido como comunitario de este país y han andado por todo Honduras. Entonces, ellos vienen ya con esa tradición también de la baleada. Sí. Ahora, ¿cómo está la situación del hondureño? Usted que platica mucho con ellos. Este estado, la verdad que no ha sido nada amigable con los migrantes, Luis. Sobre todo el actual gobernador emitió una ley muy dura, la SB4, que se esperaba que para primero de septiembre ya entrara en vigencia. ¿Qué le comentan los hondureños, sobre todo aquellos que no tienen una situación legal regulada acá en la Unión Americana? Pues mira, esta ley vino a sembrar el caos aquí con nosotros los hondureños, ¿verdad? Incluso, como te venía comentando, mucho hondureño ha emigrado para otros estados. Porque... ¿Por el mismo temor? Por el mismo temor de la ley. Porque, pues imagínate, uno tiene sembradas sus esperanzas aquí, ya está acomodado, tiene su trabajo y tiene todo. Y tenemos que, como quien dice, emprender un nuevo viaje a probar suerte a otro lado. Sí. Es decir, esa ley provocó que muchos hondureños que estaban radicados por mucho tiempo acá en Dallas, en Garland, donde estamos actualmente, en otras ciudades aledañas, se fueran. Sí, eso provocó y eso fue antes de que viniera la ley. Y pues... Y eso ha tenido un impacto, disculpe Luis, seguramente en negocios como el suyo, en donde los principales clientes son hondureños. Sí, el impacto se ha echado de ver porque, pues como yo te venía contando, del 100%, el 90% de mis clientes somos hondureños. Y a mí me ha impactado porque ya no me visitan, entonces como que va bajando. Y eso se nota bastante, porque ya casi toda la clientela aquí ya se conoce, el hondureño ya los conocemos y... Y cuando yo les pregunto, no, pues a los familiares, no, pues es que se fue huyendo porque tenía miedo a la ley que venía. Sí. ¿Cuáles son los días de mayor afluencia, Luis, aquí en el restaurante? Sábado y domingo, y los viernes por la tarde, ya en la noche. Sí. Los hondureños trabajan duro de lunes a sábado, ¿verdad? Mira, el hondureño trabaja, si es posible, los 7 días de la semana. Sí. La mayor parte del hondureño trabaja los 7 días de la semana. Y en cuanto a comida, ¿qué es lo que más se vende aquí en el restaurante? Se vende la baleada, el pollo con tajada y las mariscadas. Sí. ¿Es fácil para un hondureño abrir un negocio aquí en los Estados Unidos? Pues mira, a veces cuando tú no tienes tus papeles aquí en este país, a veces todo se te hace difícil. Porque como te venía comentando, a veces todo te sale el doble. Si tú vas a la ciudad a poner la luz, ya te cobran el doble porque te lo hacen saber. Tú no tienes papeles, tú solo tienes tu matrícula de tu país. Entonces, te suben el 100% de lo que tú tienes que abonar. Y para todo te están pidiendo que tú dejes un depósito. O sea, no es fácil. No es, bueno, para mí no ha sido fácil. ¿A los cuántos años usted ya se estabilizó en su negocio cuando llegó aquí a territorio estadounidense? Pues, mira, mi restaurante tiene 6 años de estar en marcha. Te voy a decir que sufrí los 3 primeros años. Me sentí un poco desesperado, ya quería irme de nuevo para Luisiana, a New Orleans, porque ya miraba que aquí se me estaba acabando, pero como siempre estamos confiando en Dios y Él es el que los tiene aquí. Ya de 3 años para allá hemos visto el fruto de nuestro trabajo.
Me decía usted, extra micrófono, que aproximadamente entre Dallas, Garland, hay unos 14 restaurantes hondureños. Sí, yo creo que habemos ahí de unos 10, unos 14 restaurantes hondureños. Perfecto. Bueno, eso indica que hay muchos hondureños emprendedores acá en este estado de la Unión Americana, y que me imagino esos restaurantes, son 14, generan mucho empleo, Luis. Oh, sí, porque, pues imagínate, ponerle el mínimo que cada restaurante con lo que trabaja son con 8 personas. Y no te voy a dar un número específico, pero no sé si hay restaurantes más grandes que tienen más personal. Claro, seguramente. Ahora, usted acá emplea a hondureños, porque se da mucho eso también, que hay algunos compatriotas que no acogen a los nuestros. Sí. Te voy a ser honesto, yo tengo, por experiencia te lo voy a decir, pues yo tengo en mi pensar ayudar a mi gente. Yo ayudo mucho a mi gente, pero sí te voy a decir, como hay otros restaurantes, no vamos a decir nombres porque pues eso no está en mí, pero sí hay otros restaurantes que prefieren la mano de obra salvadoreña porque dicen que trabajan mejores, pero en realidad yo me he enfocado más con los hondureños. ¿Qué le apuesta a lo nuestro? Al 100%. Sí, bueno, vemos ahí al fondo, hay compatriotas que están pidiendo sus respectivos alimentos. Nuestro productor Santos degustó de una deliciosa sopa de gallina. Lo mismo Jairo, un colega que nos acompaña, Santos Ortiz, nuestro productor, que con él hoy estamos haciendo historia a través de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país, de Radio América, cadena nacional, en esta gran alianza en donde estamos llevando audio y video de forma simultánea por primera vez, un medio electrónico, y hoy lo estamos haciendo desde Antojitos Hondureños, un restaurante de un compatriota hondureño que se vino desde hace 13 años y nos está comentando su historia. Ya en unos minutos se va a incorporar la cónsul de Honduras en Dallas, Gloria Alvarado, y otros líderes también que viven en esta región de la Unión Americana. Luis, nos decía usted también que aquí hay muchos hondureños, muchos compatriotas que vinieron luego del huracán Katrina que azotó Luisiana. Usted es uno de ellos que vino prácticamente huyendo y que han encontrado aquí en Dallas, en Garland, un lugar en donde poder invertir, un lugar en donde poder trabajar. Sí, bueno, pues yo te digo, eso me pasó a mí porque cuando Katrina, recientemente yo estaba llegado a New Orleans, pues ya estaba instalado, y luego, pues cuando vino el huracán, la opción más rápida que tuve fue venirme para Dallas, y cuando llegué aquí a Dallas, así me fui, como quien dice, metiendo en el área de restaurantes, y así fue que empecé esta travesía. Estamos recibiendo algunas comunicaciones, Luis, las vamos a ir alternando aquí en el transcurso del programa a nuestro WhatsApp al 95-2020-80. Les comentábamos en la introducción que hoy el gobierno de la República, a través de la Cancillería, ha hecho oficial la matrícula consular, un documento que es expedido oficialmente por el gobierno de Honduras a través de los distintos consulados. Y decían las mismas autoridades gubernamentales que poco a poco este documento se va a ir dando en las respectivas sedes consulares que tiene Honduras aquí en los Estados Unidos de América. A propósito de ese tema, estamos recibiendo algunas comunicaciones desde ya al 95-2020-80, nuestra plataforma al WhatsApp aquí en Radio América y en CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Nos dice un compatriota: buenas tardes, los escucho en Oklahoma. Yo sí estoy de acuerdo con la matrícula consular, aunque sea un documento hondureño, a los hondureños, y no sirve acá a veces, y es una forma de identificarse. Cualquier cosa, Dios no lo permita, en caso de muerte, avances. A veces no avisamos porque no tenemos ningún documento. Es bueno para mí, dice el compatriota que nos está enviando este mensaje. Otro mensaje nos dice:
háganle saber a los hondureños en los estados, miren, es mentira, no puede sacar licencia aquí en los Estados Unidos con la matrícula consular. Es cierto que piden dos identificaciones cuando van a sacar la licencia, pero estamos hablando de su residencia legal, el pasaporte americano, identificación de votación, su social, pero no tiene que ser residencia legal. No engañen a los hondureños. Esa matrícula consular no puede sacar licencia en este país, como dijo un alto funcionario de gobierno. Bueno, son las posiciones encontradas en relación al tema de la matrícula consular. ¿Usted qué piensa, Luis, como hondureño, sobre este documento que está poniendo a partir de hoy a disposición el gobierno, la famosa matrícula consular, que la tienen otros países, como El Salvador, el mismo Guatemala también? Sí, mira, eso es una muy buena idea que ha tomado el gobierno de darles una matrícula consular. Pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque tú ahora te vas en el internet, siempre hay gente comentando, ¿verdad? Y otra gente que es negativa, que a veces están poniendo mensajes que no vayan a sacar esa matrícula, no vayan a sacar esa matrícula consular. Estamos bien ahí con el micrófono, Santos. Vamos a ver si en producción del América también nos confirman, porque teníamos dificultades con ese micrófono, pero a través de CTV estamos saliendo perfecto. Lo seguimos escuchando, Luis. Mira, hay muchas páginas de hondureños negativos. Sí. Que lo que te siembran es miedo. Te están diciendo, no vayas a sacar esa matrícula, ¿por qué? Ahí vienen todos los datos de donde tú vives. Ahí vienen todos tus datos personales. Inmigración solo te va a ir a recoger ahí, pero yo pienso que el gobierno no se va a prestar para esto, ¿no? Sí, bueno, usted ha tocado un punto muy importante, porque hay muchos temores, muchas dudas del hondureño en cuanto a eso de la identificación. Pero yo creo que si se anda actuando correctamente, no debe de haber ningún problema sobre el particular, Luis. No, pues lo que pasa, para las personas que conducimos, respeta tus altos, respeta las reglas que hay, y el policía no te va a parar. Y anda legal, anda tu aseguranza y anda una identificación que el policía cuando te pare sepa con quién está tratando. Sí, bueno, eso es muy importante, porque sí hemos escuchado bastante de esos comentarios de compatriotas que se rehúsan a ser identificados por el mismo temor que estamos comentando, ¿verdad? Vamos a seguir atendiendo más comunicaciones. Buenas tardes, los escuchamos en Olanchito, dice. Allá lo están escuchando sus paisanos. Saludos, dice el compatriota, nos sentimos muy orgullosos de él. Que siga adelante, dice. Gracias. Son comentarios que nos están llegando a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95-2020-80. Estamos totalmente en directo desde Antojitos, un restaurante hondureño aquí en la ciudad de Garland, muy próxima a Dallas. ¿Cuánto más o menos estamos de Dallas, Luis? 10-15 minutos. Sí. ¿Dónde hay más hondureños, aquí en Garland o en Dallas? Estamos aquí en Garland, habemos muchos hondureños también en la ciudad de Richardson. Sí. Richardson es otra ciudad vecina también acá, Garland. Richardson es otra ciudad vecina de donde vas a estar transmitiendo mañana tú, que va a ser en Baleadas Express. Ahí queda en la ciudad de Richardson. Ahí vamos a estar transmitiendo Conexión Catracha de Radio América, cadena nacional. Nos decía también usted, Luis, que usted laboró en un medio de comunicación escrito allá en Honduras. Coméntenos un poco de esa faceta. Ay, bueno, fue en mi juventud, ¿verdad? Yo laboré en la Tribuna, trabajé 8 años en el departamento de impresión. Sí. Y fue una bonita etapa de mi vida poder haber trabajado en ese diario, la cual le tengo muy bonitos recuerdos. Y pues en Honduras mi vida fue bastante emprendedora. Luego, cuando salí de la Tribuna, me tiré a lo del transporte, a taxiar. Sí. Fui taxista también en Honduras, taxié por mucho tiempo y a raíz de la delincuencia me vine para acá. Sí, bueno, por acá nos están mandando más mensajes, Luis. Buenas tardes, dice Lesman, soy Emiliano Ruiz desde Portland en Oregon, para que mire que los hondureños están muy pendientes del programa.
¿Cómo están las cosas hoy? Dice, y peor en estados como Texas. La matrícula es un símbolo de estar ilegal aquí, dice. Mejor hagan más expedito tramitar el pasaporte, que vuelvan los consulados móviles. Bueno, este es otro asunto que piden bastante los hondureños, los consulados móviles, porque la mayor parte de los consulados están distantes de los lugares donde viven los hondureños. Digamos aquí en Garland, ¿a cuánto está el consulado de Dallas? 30, 35 minutos. Bueno, aquí son afortunados ustedes, porque en otras regiones el consulado está más largo, y eso implica perder uno hasta dos días de trabajo. Sí, porque aquí, bueno, yo tengo clientes que se vienen para aquí y vienen mucho de Oklahoma. No sé si hay necesidad que en Oklahoma abran un consulado. Sí. Bueno, acá otro hondureño nos escribe, Luis, mucho compatriota hondureño politiza las cosas, dice. Hacen comentarios negativos porque ellos están enfocados en la política, pero no es cierto lo que dice. Está muy bien la matrícula consular, dice. Mire que hay comentarios encontrados. Hay hondureños que están a favor de la matrícula consular y hay otros que están en contra. Yo estoy a favor. En primer lugar, tu matrícula consular, tú la puedes caminar mejor. No tienes miedo de botarla porque la caminas en tu cartera, mientras que el pasaporte se te deshace porque lo andas en la bolsa, a veces lo andas dejando tirado en el carro. Entonces, para mí, como que yo miro esa opción de la matrícula consular muy buena. Sí. Usted me decía que está muy involucrado en la iglesia, en las cosas de Dios. Oh, sí, yo. Gracias a Dios. Primeramente, a Él le doy las gracias porque Él me tiene aquí. Sí. ¿Y cómo fue su vida antes de aceptar a Jesucristo? Mi vida fue, bueno, tú bien sabes, como todo, cuando uno no conoce a Dios, anda en cosas que no tiene que andar. Anda, por ejemplo, aquí no había una disco que no me dejaba andar ahí tomando, haciendo cosas que no tenía que hacer. Sí. ¿Hace cuántos años se convirtió ya a la palabra de nuestro Señor? Yo tengo, gracias a Dios, 6 años de estar ya en los caminos del Señor. 6 años. Sí. O sea, cuando vino usted acá, andaba en el mundo. Sí, andaba en el mundo. ¿Usó drogas? No. No. ¿Alcohol sí? Alcohol, claro que sí. ¿Y las discotecas se las repasó todas aquí en Dallas, en Garland? Pues ahí se llevan las ganancias, Ledesma. Acérquese el micrófono. Ahí se llevan las ganancias, dice, pues. Uno se vuelve irresponsable hasta con su familia, y este mensaje se lo voy a dar a todo emprendedor que viene de Honduras. Cuando venimos a este país, no los olvidemos de las personas que dejamos en nuestros países. Pues estamos viviendo en Honduras momentos muy críticos, hay hambre, hay inseguridad, y yo creo que aquí no es que tenemos en abundancia, pero lo poquito que aquí ganamos, si lo sabemos administrar y le ayudamos a la familia de Honduras, la familia va a estar bien. ¿Usted trabajaba prácticamente para el vicio? Prácticamente no para el vicio, pero sí le quitaba mucho a lo de mi familia para el vicio. Le estaba negando a mi familia lo que se merecía. Sí. Y aquí la conducta del hondureño, me decía usted que ha ayudado a ese tipo, en ese tipo de casos usted ha incidido para llevar a hondureños que buscan de la palabra de Jesucristo y que cambien su vida. Mira, Ledesma, te voy a ser honesto, me he tomado hasta te voy a ser honesto, que he recogido gente, bolito de la calle, me lo he llevado a vivir a mi casa. Porque me da tristeza que un hondureño ande en esa situación. Sí, bueno, qué buen gesto. Otro compatriota nos escribe, buenas tardes, Lesman, mi nombre es Carlos Rosales. Está bien la matrícula consular, dice, está bien ese documento, pero no politicemos el documento. Me parece muy importante el comentario del compatriota, los escucho, dice, en West Palm Beach, en la Florida. Gracias a Carlos Rosales, nos está escuchando. Dice, bonito programa, les escuchamos en Lempira, Honduras. Saludos, dice. Saludos, sí es buena la tarjeta, los escucho en Baton Rouge, Luisiana. Soy César, dice. Otro comentario, saludos, Lesman. Soy Wilmer Rojas. Qué casualidad, hoy estoy
con Wilmer en Texas. Dice, hace 30 minutos, a 30 minutos de Dallas y 45 de Garland. Siempre escuchando los saludos atentamente, Wilmer Rojas. Qué lástima, Wilmer, que no nos pusimos de acuerdo para que nos hubiera acompañado. Ya ha llegado también la cónsul de Honduras en Dallas, Gloria Alvarado, para que se pueda incorporar con nosotros y conocer también sus impresiones. ¿Cuántos días van a estar dando la matrícula consular en Houston? Dice, yo la quiero y es que soy legal en este país, pero soy catracho, dice. Bueno, interesante, un hondureño que está legal, pero quiere tener la matrícula consular. Bueno, qué mejor que la cónsul para que pueda dar esa respuesta. Cónsul Gloria Alvarado, es un gusto que esté con nosotros aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lesman. Qué bueno que esté con nosotros. Mire, por aquí un compatriota pregunta que él está legal, dice, pero él es catracho. Y eso es muy importante. Hay hondureños que no olvidan su tierra. Sus raíces. Aunque tengan el ombligo allá en Honduras y tengan su residencia, que tengan un estatus legal acá en la Unión Americana, pero quieren identificarse como hondureños. ¿Qué pueden hacer en esos casos, cónsul? Efectivamente, Lesman, todo aquel que esté registrado en la base de datos de Registro Nacional de las Personas puede obtener este documento. Cualquiera que acredite que es hondureño, perfectamente puede obtenerlo haciendo su cita a través de la página web citaconsular.com. Y se presenta el día que le toque la cita, únicamente, y presentar su documento de identificación, ya sea un pasaporte o una partida de nacimiento original o la identidad. En el caso del que radica en Houston, ¿tiene información en el consulado de Houston cuándo estará a disposición ya la matrícula consular? Bueno, la matrícula consular ya se está empezando en estos días a tramitar en los consulados de Washington y Nueva York, luego también en Houston, va a ser probablemente ya la última semana de septiembre. Nosotros arrancamos los primeros días de octubre, entre el 4 y el 8 de octubre, sí. ya va a estar disponible. Y al respecto, cónsul, ¿qué le han comentado los hondureños, los que van al consulado sobre la matrícula consular? ¿Están de acuerdo o por el contrario le dicen que no le interesa? No, es muy necesario ese documento. Todos han manifestado que están muy de acuerdo con el documento. Es muy necesario aquí, por lo menos en Texas, generalmente ya sea para pedir un préstamo en una institución bancaria o una institución comercial, les piden dos documentos, ya sea para pedir un préstamo, para solicitar un crédito, para firmar inclusive contratos de apartamentos. Le piden dos tipos de identificación, una puede ser el pasaporte y el otro sería la matrícula consular, ya que la identidad no ha sido muy reconocida porque no tiene fecha de vencimiento. La matrícula consular tiene más de 60 medidas de seguridad, está en inglés, en español, tiene una dirección, contiene una fecha de vencimiento, que es lo que requieren. Y se está socializando ya con las autoridades estadounidenses, ya el departamento, las autoridades de Estados Unidos ya fue socializada y ahora con las autoridades locales ya estamos trabajando en eso. Perfecto. ¿Usted está convencida que este es un documento que le va a ayudar al hondureño? Definitivamente. ¿Y qué puede comentar, cónsul? Porque lo decíamos aquí con Luis, hay muchos hondureños que tienen temor a ser identificados y es obvio porque tienen una situación irregular migratoriamente hablando. ¿A ellos qué les puede recomendar usted? El asunto aquí tal vez sería por la dirección. Me imagino que ese sería el temor que ellos tienen, pero es un documento que los mismos migrantes lo han solicitado desde hace muchos años. Este es un proyecto que ya hace un par de años se ha venido trabajando. La viceministra María Andrea Matamoros lo ha venido trabajando y es un hecho ya, pues. Entonces no es un documento, como le digo, que realmente los mismos migrantes lo han venido solicitando. Anteriormente se emitió uno que no fue socializado y no tenía medidas de seguridad, entonces fue un fracaso, pero precisamente ahora se trabajó en todos estos detalles. Sí, mire que ha despertado mucho comentario en nuestra plataforma, al WhatsApp. Cónsul Gloria Alvarado, por acá nos siguen diciendo, buenas tardes, Lesman, a mí sí me gustaría la matrícula consular porque es algo que lo podemos andar fácilmente.
Yo uso el pasaporte siempre, pero es muy incómodo. Me gustaría saber a qué hora va a transmitir mañana para poder conocerle. Me encantan sus programas. También el de Doble Vía de Rodolfo Lourdes dice, mañana vamos a estar, creo que Luis conoce la dirección, es en Baleadas Express en Richardson. En Richardson. Por si quiere compartir con nosotros, Yadira, o Lourdes, con gusto. Ahí vamos a estar en Baleadas Express a partir de las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer el programa a las 11, hora local de Texas. 10 de la mañana, hora local de Honduras. Emilio Ruiz, las organizaciones y abogados de inmigración están recomendando no traer consigo ninguna identificación del país de origen. La mayoría que opinan a favor son simpatizantes del gobierno actual, dice. Les saludo, nos dice otro hondureño, en el centro de la ciudad de Dallas. Saludos a todos, Lesman. Soy Yanira Oliva. Muchas gracias, Yanira, por su sintonía y saludos especiales para usted. Lesman, el pasaporte ayuda mucho. Cualquier otra identificación, incluyendo la identidad, es de muy poco valor. Por eso pedimos más facilidad para sacar el pasaporte, para pedir un préstamo. Jaja, da risa, dice. Me gustaría que hicieran consulados móviles como hacen los mexicanos. Aquí en Oklahoma habemos muchos hondureños. Me gustaría que hicieran eso, ya que está la cónsul y que tome en cuenta esto. Cónsul, es muy importante su respuesta porque hay muchos hondureños que viven en lugares distantes y que están pidiendo los consulados móviles. ¿Qué les puede decir? Sí, nosotros hemos hecho una serie de consulados móviles en todos los consulados de Estados Unidos. El más reciente lo tuvimos aquí en Colorado. Colorado está a 20 horas de distancia de Dallas. Oklahoma está a unas escasas 2 horas. Sí. Entonces, bueno, Oklahoma City también, que está más o menos a unas 3 horas. Entonces, también miramos la necesidad de los compatriotas que están todavía mucho más largo y que necesitan el pasaporte. Entonces, si bien es cierto, Oklahoma no está tan cerca, pero por lo menos en comparación a otros estados que también tenemos que cubrir, están más cerca. Entonces, precisamente se han hecho prioridades para este tipo de... Sí. Para los lugares. Estaba revisando, disculpe, cónsul, que la lleve a otro tema. Lo relacionado a denuncias por cobros irregulares, estoy viendo que el consulado que usted preside tiene 0 denuncias en cuanto a cobros irregulares. Y esto es bueno porque en estos programas, en El Contrapunto, en La Voz del Migrante y en Conexión Catracha, hemos sido muy críticos de la red de consular cuando se han presentado fallas, pero es importante resaltar esto. ¿Qué es lo que ha contribuido para que hasta ahora hayan 0 denuncias en cuanto a cobros irregulares? Porque, repito, esto es... de resaltarlo porque en el pasado cercano los consulados eran verdaderas minas en donde muchas campañas salieron de los consulados. Lastimosamente el Ministerio Público no ha hecho nada al respecto. ¿Pero qué ha contribuido, cónsul, para que hasta ahora se reporten 0 denuncias en lo que va de su gestión al frente del consulado? Lesman, la Cancillería ha hecho hasta lo imposible por mantener 0 denuncias en los consulados. Por ejemplo, han hecho reingenierías en el personal, mucho personal se ha sustituido. Tenemos ahora mucho más controles también. Antes quedaba a discreción de los cónsules lo que querían cobrar. Ahora no tenemos inclusive hasta cámaras que estamos 24/7, estamos controladas, estamos monitoreados, ¿verdad? Sí. Plataformas de pagos, se socializa el valor de los servicios consulares que ofrecen los consulados, tenemos todos los precios pegados en No hay forma que un hondureño haga un pago en efectivo y que usted se lo pueda agarrar, imposible, se lo pueda tomar, imposible. O algún otro funcionario del consulado.
No, la verdad es que prevalece ahorita, creo que en nuestros empleados ahora, los empleados de los consulados ahora prevalece mucho la ética. Sí. Entonces creo que eso ha ayudado mucho también, como le digo. Y todo es a través de money order, entiendo. Todo pago es a través de un money order, no se acepta pagos en efectivo. Lo mismo aplica para los consulados móviles, cónsul, porque también este es otro asunto que en el pasado se abusó mucho con esto de los consulados móviles. Les cobraban hasta 300, 400 y hasta $500 por la emisión de un pasaporte a los compatriotas. Es exactamente lo mismo, el pago es a través de un money order. Lo único es que en un consulado móvil el precio del pasaporte varía un poco. Es un poquito más caro, se cobra un 30% adicional que es para sufragar todos los gastos que implica una movilización de este tipo. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Cónsul Gloria Alvarado está con nosotros, también Luis Lazo, que nos ha atendido muy bien en este pedacito de Honduras, aquí en la ciudad de Garland. Pregúntale a la cónsul, dice, ¿por qué en Nueva Orleans en el consulado nunca contestan el teléfono? Disculpen, una pregunta, ¿cuándo se puede sacar el ID consular? Lesman dice, pídale el número de teléfono del consulado de Chicago en Illinois, por favor, dice. Hola, soy Rolando de Virginia y está buena la tarjeta, dice. Yo soy de Libre, apoyo la alianza y voy a ir a sacar el lunes el ID consular, dice. Pregúntele a la cónsul por qué en Nueva Orleans en el consulado nunca contestan. Bueno, repitieron otra vez la consulta. En este tema, Lesman, perdón que lo interrumpa, Cancillería tiene un call center ahora. Ya tiene cerca de un año, creo, de estar trabajando un poco más. Son números locales. Cada consulado tiene un número de teléfono. El consulado directamente va a ser muy difícil que se conteste una llamada, porque no tenemos una recepcionista o una persona exclusiva para contestar llamadas. Son miles de llamadas las que entran a diario. Entonces, lo que se hizo fue un call center que está en Honduras, sí, con números de teléfono de Estados Unidos, locales de cada consulado, de cada estado. Sería importante, cónsul, no sé si anda a mano esos números o los pudiera pedir para que lo reiteremos y que los hondureños, seguramente ellos quieren hacer consultas previo a ir a los consulados, y es importante la difusión de esos números. Sí, claro, ya se los voy a proporcionar, aquí ando ese número. Perfecto. Dice otro oyente, soy José de Miami. Aquí en Miami el consulado dice, aquí hay de todo, aquí es un negocio, dice, de billete corrupto, dice. Bueno, siempre es importante cuando se hacen estos señalamientos hacerlo de forma concreta. ¿Quién está cometiendo actos de corrupción ahí en el consulado, si es que los están cometiendo en el consulado de Miami? Las tarjetas consulares, dice otro televidente que nos escribe, otro oyente a nuestra plataforma, al WhatsApp, dice, la tarjeta consular es muy importante, igual al pasaporte. A mí me ha parado la policía en muchos lugares, dice, y gracias a eso no tengo ningún ticket. Comentarios de los ciudadanos, cónsul. Hay comentarios encontrados. Uno, hasta ahora hemos percibido que la mayor parte de los hondureños, a juzgar por los mensajes, están a favor de la matrícula consular, pero hay otros que la siguen cuestionando. ¿Cómo ve esa situación? A veces da hasta risa, ¿verdad? Pero mire, este documento, como le digo, es un documento que lo han venido solicitando ellos mismos, y por ellos mismos se ha trabajado en este documento. El gobierno se ha preocupado por buscar una manera de ayudarles a tener mejores opciones aquí. Entonces, en virtud de que la identidad no se aceptaba, entonces por eso se trabajó en este documento. Es un precio realmente simbólico lo que se paga. Se ha tardado tanto porque se han venido buscando los medios, la manera de hacerlo de la mejor manera posible, buscando que no sea costoso ni para el gobierno ni para el usuario. Por eso es que se ha tardado también, porque se han tratado de negociar con varias empresas y hasta que se logró hacerlo con el gobierno canadiense, que es un convenio de cooperación entre el gobierno de Canadá y el gobierno de Honduras. Sí. Bueno, aquí nos está escuchando un buen amigo de infancia, paisano, Manfredo, que él, por cierto, Luis, nos está diciendo que vive acá en Garland, pero me dice, vivo en Garland, pero ando trabajando algo lejos. Saludos, brother, se te ama en el amor de Jesucristo. Muchas gracias, Manfredo, por tu sintonía. Se te quiere y se te respeta, se te aprecia. Un amigo de infancia allá en El Porvenir, Francisco Morazán.
Ya ve, aquí tengo muchos paisanos, no solo crea que de Olanchito hay también acá, bueno, Luis. Bueno, eso es bueno. Eso me alegra mucho que la gente esté escuchando este programa el día de hoy. Perfecto. Cónsul, ¿qué tipo de servicio, qué es lo que más van a solicitar al consulado los hondureños cuando llegan al consulado? El primer servicio que se solicita es solo, solo disculpe que le interrumpa, es que está un compatriota, venga por favor, para que pueda saludar allá a sus familiares en Honduras, me imagino que es hondureño, véngase, no tenga temor, ella es la cónsul de Honduras. Ah, es el esposo de la cónsul. Excelente, gracias. Pensé que era uno de los tantos hondureños que vienen acá al restaurante Antojitos Hondureños de Luis. Disculpe, cónsul, estaba en el uso de la palabra. Le preguntaba qué tipo de servicios es lo que más solicitan los hondureños. El principal es el pasaporte. Es el servicio que más ofrecemos. Luego los documentos legales, que es otro de los rubros que ofrecemos, como poderes, cartas poderes, autorizaciones, salvoconductos, fe de vidas. Los hondureños están aprovechando su comparecencia. Buenas tardes, quería saber qué documentos necesito para reconocer un niño en Honduras, dice. La partida de nacimiento, documentos de los padres, obviamente documentos originales y hacer su cita. Sí, ¿se pueden hacer reconocimiento en los consulados, cónsul? Es la doble nacionalidad, ¿verdad? Se inicia el trámite en el consulado. En el consulado se emite una certificación y esa certificación luego se presenta al Registro Nacional de las Personas para que ahí se inscriba y se les extienda ya la partida de nacimiento. Felicidades, Lesman, nos dice otro hondureño, y a la cónsul de Dallas, Gloria Alvarado, saludos desde Juticalpa. Están hablando de un documento para los hondureños, no están hablando de política, por favor, dice. Catrachos, no politicen, estoy de acuerdo con la matrícula. Bueno, creo que aquí nadie está hablando de política, ¿verdad? ¿O no? Estoy equivocado. Totalmente. Estamos hablando sobre la matrícula consular como tal. Y bueno, es obvio, es normal en Honduras, en estos momentos que se vive un ambiente de crispación. Hay muchas personas que ven las cosas desde su óptica, desde su visión, pero igual se le respeta. Aquí el propósito es escuchar a los hondureños que están radicados acá en la Unión Americana. Hemos conocido el testimonio de Luis Lazo, un compatriota emprendedor que genera 11 empleos. Es decir, no todo es malo alrededor de la comunidad migrante acá en la Unión Americana. Cónsul, usted que conoce más testimonios, me imagino, hay muchos hondureños emprendedores que han triunfado, que por razones de seguridad muchas veces sus historias no se conocen. Bastantes, muchos hondureños que, al igual que Luis, tienen restaurantes, tienen negocios, empresas, y grandes, bueno, contratistas, mayoría, ¿verdad? Algunos, exacto, de ellos. Exacto, sí. Que viven en el anonimato precisamente por no tener son verdaderos papeles, héroes, ¿verdad? Porque son ejemplos de que acá sí se puede triunfar. Es correcto. Sí. Ejemplos de perseverancia, de garra, catracha que tienen, porque sí. no es fácil, llevan una vida realmente difícil y sobre todo en el anonimato, ¿verdad? Que no, muchas veces no pueden darse tanto a conocer, precisamente, claro, pero luchadores. Sí. ¿Y qué promedio de personas llegan a diario al consulado, cónsul? Generalmente estamos atendiendo un promedio de 80 personas, 80, 90 personas. Estamos hablando de unos 60 personas que tramitan su pasaporte, unas 15 personas que tramitan, digamos, documentos legales, otras 10, 15 personas que hacen consultas o que de repente tal vez no llevaban toda la documentación completa y no pudieron realizar su trámite, entonces tienen que regresar. Sí, entiendo que ya tiene a mano, cónsul, los números telefónicos. Los tengo en mi teléfono, Lesman. Dice que ya me los enviaron. Perfecto, ahora lo reviso, aquí los tengo. Los números telefónicos de los consulados hondureños en Estados Unidos, en Washington, el 202-864-1601. Repetimos, en Washington, 202-864-1601.
en Chicago, estaban pidiendo el del consulado de Chicago, 1312-940-7018. En Los Ángeles, 323-283-8623. En Houston, 713-987-7406. En McAllen, 214-374-4441. En Miami, el 786-275-55429. En Nueva York, el 718-713-8163. En San Francisco, bueno, en San Francisco ya no hay consulado. El consulado de San Francisco se movió para Seattle, Washington. Perfecto. En Nueva Orleans, el 504-535-933. Repetimos, el del consulado de Nueva Orleans, 504-535-5933. El de Dallas, el 214-347-4441. Y el de Atlanta, en Georgia, el 404-410-3552. Está también la opción de la página web, cita, la plataforma de cita, citaconsular.com. No necesariamente tienen que hacerlo a través de una llamada. La plataforma es bastante sencilla. Es como cuando usted accesa a su Facebook, entonces solo va siguiendo los pasos, va llenando los campos y usted crea su cita a la hora que estime conveniente y el día que estime pertinente también. Sí, bueno, tenemos otro tipo de casos que nos plantean también Cónsul Gloria Alvarado, cónsul de Honduras en Dallas. Hay hondureños que por su idiosincrasia no pueden manejar un computador, no pueden navegar, tienen muchas limitaciones, desconocen que ahora hay un nuevo sistema a través de cita consular. Y el asunto es que vienen de lugares muy distantes cuando llegan al consulado. ¿Usted particularmente qué tipo de tratamiento le da a esos casos? Bueno, generalmente analizamos también los casos. Muchas personas de la tercera edad, por ejemplo, a veces llegan y dicen que no pudieron hacer su cita porque no tienen internet o por X razón. Entonces, tenemos una política nosotros de dar de 5 a 7 espacios de emergencia, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es vamos priorizando los casos y se les atiende en función de la emergencia que tengan. Y entonces, sí. Generalmente se les pero da. ¿Pero esos un casos espacio. Son muy excepcionales, cónsul, o se presentan regularmente? No, son muy excepcionales. O sea, tenemos gente, por ejemplo, que llega. Bueno, si la persona llega de, por ejemplo, de Kansas y de repente no tiene toda su documentación sí. completa, a veces es difícil perfecto. Atenderlo. Vamos a hacer una pausa en Radio América, en CTV también, Santos, me confirma. Bueno, en CTV vamos a continuar de forma corrida hasta las 2:30 de la tarde. Hacemos la pausa en Radio América, luego vamos a regresar. Nos quedamos de momento, nos dice nuestro productor Santos Ortiz, en esta transmisión histórica, por primera vez, un medio electrónico hondureño está llevando audio y video de forma simultánea cuando están llegando más hondureños acá al restaurante Antojitos. El amigo que está por acá, Luis, si nos comenta quién es él, es hondureño también, me imagino. Él es un guatemalteco, él trabaja, hace periodismo aquí y es una persona que los ha ayudado mucho cuando ha tocado estos casos. Perfecto. Lo vamos a saludar al amigo que hace periodismo y que es de Guatemala, si nos ayuda con su nombre, y es un gusto que esté con nosotros. Decíamos en esta transmisión histórica, amigo, porque estamos video y audio, radio y televisión de forma simultánea, por primera vez un medio electrónico hondureño, en este caso Radio América en alianza con CTV, y es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a los amigos de Radio América, es un si, placer saludarlos. Si se aproxima más el micrófono, por favor. Es un placer saludar a los amigos de Radio América, acá de Radio Stars 45 de Dallas, Texas. Siempre tratando de colaborar con lo que es la comunidad hondureña. Tenemos más seguidores hondureños, salvadoreños que guatemaltecos, ¿verdad? Esta área es más, está más llena de salvadoreños y hondureños. Pues acá con nuestro amigo Luis Lazo de restaurante Antojitos Hondureños, que siempre también es una persona muy colaboradora con nosotros, a los medios de comunicación, pues estamos siempre a la orden para ver en qué podemos ayudar. Ahorita estamos con los amigos del TPS también,
tratando la manera de cómo se detiene. Tenemos un festival hondureño este fin de semana. Si ustedes pudieran llegar, nosotros los invitamos, yo les doy un espacio especial para que ustedes puedan entrevistar o hacer lo que ustedes quieran. Estamos a la orden. Muchas gracias. Vamos a ver cómo hacemos un espacio porque tenemos compromisos, okay, perfecto. Pero con gusto vamos a tratar de estar ahí. Tenemos el Festival Centroamericano de Independencia, va a estar el TPS, los consulados, el de Honduras, el de Salvador, de Guatemala, estarán con nosotros. ¿Sus programas son musicales o hacia dónde van orientados? Tenemos completo, periodismo completo. Sí, muy tenemos bien. De todo. ¿Y cuál ha sido su experiencia con la comunidad hondureña? Pues la experiencia que tengo relativamente con la comunidad hondureña es una de las mejores para mí, donde la comunidad hondureña y salvadoreña, ¿verdad? Lo que le falta a la comunidad hondureña es unión, organización, porque son demasiado desorganizados, falta mucha unión. Lo mismo en mi país, Guatemala, todo lo contrario a los salvadoreños. Los salvadoreños se ven más dinámicos, más organizados. Y por eso yo admiro personas como Luis Lazo, empresarios que están tratando la manera de unir a la comunidad de una u otra forma, ¿verdad? Él es una persona que siempre nos colabora en las actividades que tenemos, cuando recaudamos, nosotros hacemos recaudaciones, muchas actividades que tenemos en la radio, pues él siempre nos colabora. No importa si es para El Salvador, para Honduras, para México, ¿verdad? Y eso es lo que nos importa a nosotros. Pero a la comunidad hondureña sí se le pide de corazón una unión, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta a la comunidad hondureña? Ser unidos. Perfecto. Bueno, un gran mensaje y nos lo está dando un hermano centroamericano de Guatemala. Debemos de ser unidos. Yo creo que Honduras en ese sentido debemos de tener otra mentalidad. Yo admiro a los costarricenses en ese sentido, sí, porque son muy nacionalistas. Nacionalistas no de partido, sí, nacionalistas correcto. De país. Ayer estuvo el presidente aquí. De identidad nacional. Correcto. Eso es muy importante. Un buen mensaje y muchas gracias. Tenemos tenemos diferencias siempre con los hermanos mexicanos, ¿verdad? Pero una realidad, si ahorita juega la selección de Honduras contra México y aquí está lleno de mexicanos, los mexicanos se paran y cantan el himno nacional en el restaurante donde estén. Sí. Donde estén cantan el himno, no les importa, nosotros no. Guatemalteco no. Las cosas buenas de otros países sí, debemos de tomarlas. Tomar lo bueno. Y desechar las malas. Desechar. Los modismos mexicanos sí los agarramos inmediatamente, sí, ¿verdad? Pero el nacionalismo que tienen ellos no lo tenemos nosotros. Sí, son muy arraigados. Nos falta en esa parte, ¿verdad? Nos escribe otro compatriota, Emiliano Ruiz. Mire, Lesman, yo tengo 17 años viviendo acá y no estoy para politizar nada. Mi opinión es con conocimiento de causa porque he trabajado con organizaciones promigrantes y conozco las leyes y la situación actual. Lo que pasa es que sabemos que el gobierno tiene call center, dice, en todos los programas de opinión para contrarrestar todo lo que empañe su imagen. Otro oyente nos dice, Lesman, quiero hacerle una pregunta. Si un inmigrante que ha caído con migración y ha salido con una fianza y le dieron deportación voluntaria, no se vino, sino que salió de Estados Unidos, ¿será que puede ir a solicitar la matrícula? Dice, ¿no tendrá problemas para la cónsul? ¿Todavía está aquí? Sí, sí. Sí, claro. Si todavía está aquí en la Unión Americana, puede hacerlo perfectamente. Solo tiene que hacer su cita. Dice, la plataforma creo que todavía no está disponible porque nosotros no hemos arrancado con la matrícula consular. Me imagino que ya como a finales de septiembre ya va a estar disponible. Sí, dice, tiene que estar pendiente. Con todo respeto, en la cita consular no hay cupo, dice, y te mandan a un tiempo muy lejano. Tenemos que solucionar esto. Saludos, Lesman y la cónsul. Buen programa, me gusta, estoy de acuerdo con la matrícula consular. Con esa queja que está planteando el compatriota que dice que le dan demasiado tiempo, ¿qué puede comentar, cónsul? Mire, la plataforma está diseñada para crear citas hasta unos 3 meses adelante. Es decir, si estamos en septiembre, usted puede hacer una cita hasta diciembre. Entonces, ¿por qué está así, Lesman? Porque generalmente si usted hace una cita dentro de 4 meses, probablemente ya ni se va a acordar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un espacio que le está quitando a otra persona, porque ya otra persona que quiere hacer su cita, entonces probablemente ya no va a poder hacerla, porque sí, ya van a estar llenos todos los cupos. Entonces por eso es que se va haciendo así, se bloquea 3 meses, hasta 3 meses máximo se puede hacer una cita. Es el promedio, y luego hasta 3 meses. Sí, entonces si tiene una emergencia, entonces lo que puede hacer es presentarse al consulado, justificar la emergencia que tiene, por qué necesita su documento, si es que va a viajar o
o si es que tiene una cita con migración o algo. Casi todos los consulados lo hacemos. Tenemos cupos para esas personas que tienen emergencias, se presentan con una emergencia, pero debidamente justificada. Muy bien. Nos dice nuestro productor Santos Ortiz y Manuel Macías en Radio América que ya estamos de nuevo a través de Radio América. Estamos de forma simultánea a través de CTV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Muchas gracias a todos los televidentes, a todos los oyentes en todo el territorio nacional y fuera de fronteras patrias. La verdad que tenemos una gran cantidad de comunicaciones. Seguramente en lo que quedan 24 minutos del programa, si los leyéramos todos, no nos ajustaría el tiempo. Y en ese sentido les pedimos comprensión y muchas gracias por su fiel sintonía. Cónsul, sería importante establecer qué es emergencia. Usted decía, cuando es una causa justificada de emergencia, entonces se puede romper el esquema, la regla general de la cita. ¿Qué es emergencia? Sí, por ejemplo, llega un compatriota y le dice, mire, tengo un familiar en Honduras que acaba de fallecer y mi pasaporte está vencido. Necesito un pasaporte o un salvoconducto. Entonces, esos son tipos de emergencias que nosotros son justificadas. O gente que dice, miren, me van a operar y nos presenta la documentación del hospital. Miren, el hospital me ha programado una operación para dentro de 2 semanas, pero necesito una identificación. O tengo la una muerte cita de un con, familiar en Honduras. Exacto, la muerte de un familiar en Honduras y necesita viajar a Honduras y su pasaporte está vencido. Entonces, son emergencias. Son emergencias para nosotros. Entonces no podemos decirle, no sabe qué, tiene que hacer su cita. No le podemos decir así a la gente. Independientemente del lugar de donde venga, es una emergencia debidamente justificada y comprobada. Entonces, bueno, para que miren aquí que los hondureños están en todos. Otro hondureño me dice, Lesman, por favor, dígame qué platos puedo encontrar ahí en Antojitos Hondureños. Dice Luis. Bueno, aquí puede encontrar de todo. Todo lo típico de la comida hondureña, como se lo vuelvo a repetir, pollo con tajada, tacos hondureños, enchiladas, baleadas, yuca con chicharrón, chuleta, pescado frito, tenemos sopa de caracol, tenemos tapado, tenemos sopa de res, bueno, infinidades de cosas que aquí puede encontrar. Bueno, para que no nos descontrole más el estómago, quedémonos hasta ahí, Luis Lazo. Estamos en Antojitos Hondureños con nuestro productor Santos Ortiz, todo el equipo de producción de Radio América y de CTV, haciendo, modestamente lo decimos, estamos haciendo historia por primera vez, un medio de comunicación electrónico de Honduras está llevando audio y video. Estamos de forma simultánea en esta gran alianza entre Radio América y CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Este programa va a quedar en la historia porque por primera vez, decíamos, estamos transmitiendo en tiempo real y lo estamos haciendo con un compatriota, un hombre emprendedor, un héroe de los muchos anónimos que hay aquí, y no nos cansamos de decir, y no es demagogia, no todo es malo alrededor de la comunidad migrante hondureña aquí en la Unión Americana. Hay personas que son ejemplos porque sobresalieron en el área de estudios, como emprendedores, como empresarios. Hay muchos hondureños aquí que generan empleos, hay hondureños que han recibido reconocimientos de muchos condados, de muchas ciudades. Lamentablemente no lo hacen público por razones obvias, a veces de seguridad, tienen a sus familiares en nuestro país. Otros lo hacen porque es su forma de ser, no les interesa la fama o que les den, que los lisonjeen, que les den, como dicen popularmente allá en Honduras, paja. Pero sí, conocemos de historias aquí que realmente son dignas de poder imitar. Y eso es muy importante poder establecerlo. Cónsul, nos están preguntando por acá también sobre el tema de la identificación. Hay muchos hondureños que por razones obvias se vienen sin identificación. Esa es una norma general y las razones ya las conocemos. Pero en su momento escuchamos decir también que los consulados se iban a convertir en oficinas de registro. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Cómo está hasta ahora? Porque hay muchos hondureños que desean tener su documento de identificación, su identidad. Además, es una obligación del Estado hondureño poder identificar a sus ciudadanos. ¿Qué nos puede decir?
Normalmente, Lesman, en los consulados móviles siempre está una brigada del Registro Nacional de las Personas para la gente que necesita tanto renovar la identidad o emitir una nueva por primera vez. Entonces, siempre ellos andan en toda la brigada, ellos andan en todos los consulados móviles. Lo que nosotros, el proyecto que se tiene es el registro de los nacimientos y las defunciones, que eso es lo que en lo que se está trabajando a futuro, probablemente ya a final de año o el próximo año ya esté en vigencia. Okay. Otro hondureño nos dice, yo quiero ir a sacar una carta poder, necesito cita para eso, por favor explíquenme qué debo de hacer. Para los documentos legales sí se necesita una cita, excepto de la fe de vida y los salvoconductos, que generalmente son emergencias, y la fe de vida porque generalmente quien lo solicita es gente de la tercera edad, entonces no le pedimos cita. Pero una carta poder, una autorización sí requiere de una cita. En la página web citaconsular.com o llamando al call center. Sí. Otro hondureño nos dice, Lesman, yo tengo tiempo esta semana para hacer todos mis trámites. Mis documentos, entro al sitio web pero el cupo no hay para esta semana y me manda a 2 meses adelante, a esto me refiero, dice. Particularmente en el consulado de Dallas lo dudo que no encuentre espacio para 2 meses, nosotros para 1 mes tenemos espacio, es probable que, no sé si lo está haciendo aquí en el consulado de Dallas o está haciendo la cita en otro consulado, los que tienen mayor los que generalmente están tienen lleno es Miami, Washington y Nueva York. Sí. Y Houston también. Entonces, no sé si lo está haciendo aquí en Dallas o en otro consulado. ¿Qué tantos compatriotas están amparados en el TPS y que viven en Dallas, en Garland, en ciudades aledañas, cónsul? Bueno, aquí en Texas no es una gran mayoría. La mayoría están en los estados más al norte, en Washington, Nueva York, está la mayor concentración. Sí tenemos alrededor de, será un 15-20% de... Sí, de, y con el tema de los jóvenes que están amparados en el DACA, que se ha hablado mucho por la decisión que tomó el presidente Trump, se estima que unos 21,000 jóvenes hondureños están amparados en el DACA. ¿Cómo anda ese número acá de los que están radicados, lo mismo en Dallas, en Garland y otras ciudades vecinas? Igual, no es una mayoría aquí, por lo menos en Dallas no es la mayoría, no es una minoría. La mayoría es de origen mexicano y de origen salvadoreño. Entonces, sí. No es una gran mayoría, no es, pero sí siempre estamos haciendo campañas, siempre estamos trabajando más. Los tepecianos ya se han organizado en grupos, sí, y han hecho inclusive varias visitas a Washington. Le vamos a preguntar aquí al amigo de Guatemala, comunicador social, ¿qué piensa de esa actitud antiinmigrante del gobernador de Texas con esa ley, la SB4, que estaba prevista que entrara en vigencia el 1 de septiembre? Lamentablemente, ¿verdad? No fue una ley que fue bloqueada completamente, ¿verdad? Fueron partes de la ley las que se bloquearon. Pero fue un gran paso, fue un gran avance, ¿verdad? Para no vivir con esa... la gente andaba ya con mucho temor. Por ejemplo, esta área aquí donde tiene Toño, aquí al restaurante, aquí está bien difícil manejar. Toño me sacó de la cárcel hace como 2 meses, ¿vamos? 2 meses. Me agarró el policía, está parqueado aquí en Metro PCS. Él anda en un carro particular. El que no tiene licencia, ¿no? De una vez lo va y a la cárcel, ¿verdad? Eso es en Garland. Garland, Farmer Branch, Irving, han acatado las medidas, ¿verdad, Alfonso? Han acatado las medidas. O sea, son autoridades anti-inmigrantes. Anti-inmigrantes. Garland había sido bien tranquilo, pero en estos momentos... Pues, aproxime el micrófono, por favor. En estos momentos se está llevando a cabo que las policías están reuniendo. Hay una reunión la otra semana donde las autoridades están reuniendo porque las autoridades de Dallas no quieren. La policía no quiere, ¿verdad? Entonces no quiere que entre en vigencia porque eso sería... Hay mucho policía bueno. Quizás son malos, buenos, ¿verdad? Policías racistas son pocos, son contados, pero esta ley yo considero que no va a pasar, que esta ley se va a bloquear. Y lo mismo creo yo que el DACA también se va a bloquear. Sí. Son 6 meses, ¿usted qué opina? Yo creo que sí se va a bloquear, yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Porque el daño es grande, ¿verdad? Los mismos republicanos están repudiando.
Lo que pasa es que el racismo del presidente es demasiado. O sea, él está con que esta ley tiene que pasar. O sea, todo lo que él dice tiene que pasar, ¿verdad? Pero también así tiene muchos contrarios. En el mismo partido, en el seno del partido, tiene demasiada gente contraria que no está aceptando ni acatando lo que él está diciendo. Pues para la comunidad, como decía el cónsul Salvador, lo entrevisté ayer, me decía el cónsul Salvador, pues de que estén tranquilos, de que hasta el momento no hay nada que es en serio. Hay mucha gente que se está aprovechando, eso me decía el cónsul ayer, ¿verdad? Que hay muchos, abogados, ¿verdad? Como le llamamos allá en Centroamérica, huizaches, de esos que se hacen pasar por abogados y que andan cobrando, no, yo le arreglo lo del TPS, mire, yo le arreglo esto, y empiezan, andan estafando ya a mucha gente. Andan utilizando este mecanismo para poderle sacar dinero a la gente. Pero en estos momentos no hay nada, no hay absolutamente nada que pueda decir que las leyes ya entraron en vigencia, ¿verdad? Sí. Tenemos 6 meses, ¿verdad, cónsul, para lo del DACA, ¿verdad? Sí, están a 6 meses y todavía pueden renovarlo. Okay. Todavía pueden renovar, están todavía a tiempo, si lo pueden ir haciendo. Bueno, vamos a darle... O sea que no hay nada que esté decidido en este momento. No es definitivo, es muy importante lo que usted decía. El pánico. No hay que dejarse meter miedo. El pánico que... Porque también, así como en nuestros países, ahí en Guatemala, en Honduras, hay abogados, ¿cómo se llama? Estafadores o otras personas que se hacen pasar por abogados. Acá también abundan, igual, ¿verdad? Igual, abundan. Hay que abundan. Tener mucho cuidado. Vamos a dar lectura. Todavía hay oportunidad de renovarlo, eso es muy importante, 6 meses. Cónsul, hay más comunicaciones, amigos, dice Lesman, soy Wilmer Rojas, siempre que vengo al área de Dallas, voy a Garland, dice, a mi comida hondureña, me gustaría saber el número de teléfono del restaurante y si tienen amplio parqueo, dice, para una rastra, Wilmer anda una rastra. Gracias, amigo, y bienvenido a USA, dice, saludos, atentamente, Wilmer Rojas. Necesito un acta de defunción, dice, de un hondureño que vive en España. Una pregunta, ¿se puede anotar niños que son hijos de inmigrantes desde allá del consulado de Estados Unidos para que puedan registrarlo aquí en el Registro Nacional de las Personas? Ya le va a contestar la cónsul. Para el amigo Wilmer que quiere venir con su rastra a comer aquí a su restaurante, dice, si tiene suficiente parqueo y el número de teléfono. El número de teléfono es el 972-212-4528, Wilmer. Y... parqueo de la rastra está bien complicado aquí. No es fácil la rastra. Como sea, Wilmer, ahí quédate en mi cocina hondureña, total, somos hermanos, no te preocupes. Muy bien. Señores del programa, dice, mi hija vive en Denton, Dallas. Cuando vaya a visitarla, iré a visitar a don Luis, dice. ¿Qué distancia hay de Denton a Garland? Felicidades a los emprendedores catrachos. Jorge desde Comayagua, dice. 40 minutos, dice el amigo. 40 minutos si lo haces por las calles, pero si te vienes por el George Bush, haces 25 minutos, 30. Muy bien. Buenas tardes, fíjese que me tocó mandar una partida de nacimiento, dice. Apostillarme la firmó la cónsul, dice. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre estos casos, cónsul? En los consulados no se apostillan documentos. Ya solamente la apostilla la dejó de... Las secretarías de Estado únicamente apostillan. Ok. Entonces, ¿el trámite del apostillado no se puede hacer en los consulados? No, la apostilla ya se dejó de hacer en los consulados. Eso es únicamente en la Secretaría de Estado. Si lo que quiere es inscribir un niño, lo puede hacer apostillando el acta de nacimiento. ¿Acta de nacimiento me dijo? ¿Acta de función? Sí, de nacimiento. El acta de nacimiento, la apostilla en el estado donde nació, en la Secretaría de Estado donde nació el menor. Sí. Igual, una acta de defunción, si la quiere inscribir en Honduras, puede apostillarla en la Secretaría de Estado donde falleció la persona y luego la envía a Honduras. Sí. No tiene que pasar por el consulado. Sobre el registro de niños, lo que mismo, sí se puede hacer acá en los consulados. Claro, es lo mismo que le decía, se inicia el trámite en el consulado, se extiende una certificación, esta certificación luego se lleva al Registro Nacional de las Personas. Obviamente primero pasa por la Cancillería autenticando la firma del cónsul únicamente, sí, y luego ya al registro. Coméntenos cuál es la relación de las autoridades policiales de la ciudad, usted que su jurisdicción es Dallas. Bueno, acá en Garland también hay bastantes hondureños. ¿Cuál es la relación o realmente no les toman en cuenta a nivel de consulados? No. Sí, tenemos muy buena relación con la policía de Dallas, con la de Garland.
Y como ellos le decían, en realidad hay policías buenos y hay policías malos, hay de todo, pero sí tenemos muy buena relación. En términos generales, en términos generales ellos inclusive dan charlas en el consulado, sí. Entonces sí hay buena comunicación. ¿Y los hondureños cómo se portan? ¿Qué reportes tiene cónsul, sobre todo los fines de semana? Y se ríe acá el amigo de Guatemala. Ahí es donde... Ahí es el problema. Ahí es otra historia. Sí, es otra historia. Lo que pasa es que también el fin de semana a muchos les gusta irse de fin de semana y los agarran con tomados, ¿verdad? Los detienen y están bajo los efectos del alcohol. O sea, aquí creo que una o dos cervezas ya cuando les hacen la prueba de alcoholemia ya les sale positivo. Entonces sí. Tienen que tener cuidado en eso. Hay que darlas menos. Sí. O al que le gusta que lo haga en casa, ¿verdad? Ya, ahora es difícil. Exacto, mejor que no maneje. O que no maneje, que antes designado. Y tienen que andar, por ejemplo, identificación o inclusive el carro, una luz que le esté fallando, por eso lo pueden bueno, parar. Lo ideal es que, porque no estamos fomentando aquí el alcoholismo, también lo ideal es que no lo hagan, ¿verdad? Es lo ideal. Sí. Y que busquen de Dios, como nos relataba aquí el amigo Luis Lazo, que él es un hombre ahora convertido a la palabra del Señor y nos ha testimoniado la vida antes de conocer a Jesucristo y ahora conociendo al Rey de Reyes. Una anécdota de un minuto. Claro, claro que sí. Sí. Les voy a comentar algo. Con respecto a Luis, ¿verdad? No lo voy a decir, es lo que lo voy a decir yo. Es un hondureño. Yo soy amigo de Luis ya hace mucho. Yo trabajo en la Cámara de Comercio. Y le fui a ofrecer a él que se hiciera miembro de la Cámara de Comercio, pero él tenía el otro restaurante, pero nunca quiso ser miembro de la Cámara, lo rogué por mucho tiempo, ¿verdad? De repente apareció Luis aquí, pero aquí este restaurante ya había sido salvadoreño, peruano, mexicano. Oigan, qué anécdota para los aquellos hondureños que creen que no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Se puede hacer, lograr todo lo que uno quiera. Vengo yo donde Luis y le digo, ¿cuánto vendes diario? Vendía como $30 diarios, Luis. Aquí, $30 diarios, 30, 40. Y le digo, Luis, no vas a soportar. Te doy 6 meses si entregas ese restaurante, le dije. Aquí ya estuvo Elvis, yo estaba aquí, yo cantaba acá, no soportó. Pasaron mexicanos, pasaron peruanos y nadie pudo levantar este negocio. Y le digo, Luis, aquí no vas a pasar más de 6 meses. Con la renta no vas a soportar, este lugar no sirve. Sí. Y me dijo aquí estaba el mueble y me dice... Mirá, me dice, con la voluntad de Dios lo voy a levantar y voy a lograr hacer lo que yo quiero con este restaurante. Y para todos los catrachos que creen que no se puede, este restaurante ya lleva para 4 años, 5, 6, ¿verdad? Y con una bendición de que la gente lo viene a buscar desde Arlington, la gente viene de lejos, es increíble. Yo me mantengo con él acá y me doy cuenta de dónde viene la gente a buscar a Luis y es una bendición, ¿verdad? Y sin vender alcohol. No se vende alcohol, ha sido un éxito y es un catracho de éxito. Así que para todos los amigos que creen que no se puede en este país, sí se puede. Sí, sí se puede. Muy bien. Gracias, Benjamín. Benjamín Martínez, él es un hermano guatemalteco que hace periodismo. Bueno, estamos ya en la parte final. Cónsul, sus palabras finales en esta transmisión histórica de Radio América y de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Pues mi mensaje a toda la comunidad hondureña es que se acerque al consulado por cualquier motivo, razón o circunstancia que tenga. Somos amigos y estamos aquí para ayudarles y protegerlos. No somos, tampoco es que hacemos milagros, pero buscamos las maneras de apoyar a la gente y de guiarlos por la mejor decisión. Y pueden ubicarnos en el 2520 West Irving Boulevard, en la suite 400, o haciendo siempre su cita a través de la plataforma de citas o a través del call center. Muy bien, Luis Lazo, le agradecemos, Luis, sus palabras finales. Ha estado con nosotros también en esta transmisión histórica de la Unión Americana. Lesma Morazán, para mí ha sido un placer tenerte aquí en mi restaurante. Igual a la cónsul, que primer día que la conozco, pero que ya vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a Benjamín, al productor Carlos. Ha sido un momento bien bonito que he vivido el día de hoy, ser
participe de este evento que por primera vez se transmite aquí en Garland. Sí. Muchas gracias, y a los hondureños arriba, no los caigamos y que Dios, Señor, me los bendiga. Gracias, gracias a Luis Lazo, a la cónsul Gloria Alvarado, al amigo Benjamín Martínez de Guatemala, a todos los hondureños que nos están siguiendo a través de Radio América y de CTV, el canal de mayor crecimiento. Gracias también a nuestro productor Santos Ortiz, al equipo de Radio América comandado en la producción por Manuel Macías, a Elmer Espinal, a Hugo allá en CTV. Muchas gracias. Esta es Radio América, cadena nacional. Dios mediante, mañana estaremos desde Baleadas Express, aquí en Dallas también, sí, Luis. En Richardson. En Richardson. Ahí estaremos llevando conexión Catracha a contar de las 11 de la mañana, hora local, 10 de la mañana, hora hondureña. Gracias por su sintonía. Dios mediante, nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional. Hasta luego, que estén bien. Mucho gusto.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Don Luis. Pegalo más para atrás. Santo, pegalo más para atrás. Este es para Canal 8, Televisión Nacional de Honduras. Ok. No, 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 así siempre. Un poquito más para allá. Acá, para acá, doña Dolores. Santos, vos podés hacer ahí una tomita así, ¿va? Cónsul de Dallas, ¿verdad, doña Gloria? Sí, de Honduras. De Honduras, pues sí, en Dallas. En Dallas. En Dallas. No, claro. Vamos ya. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sí, sí, sí. Sobre la matrícula consular. Ya estamos. Buenas tardes, Verónica Cáceres de la Rocha, en cabina de Radio y Televisión Nacional de Honduras. Muy buenas tardes también a todo el pueblo hondureño que nos sigue directamente a través de esta señal. Tal y como usted lo mencionaba, Verónica, estamos desde Dallas, Texas. Ya nos acompañan dos hondureños que sin duda alguna son muy importantes en esta comunidad y sobre todo han apoyado a muchos hondureños que se encuentran en este sector. En primer lugar, saludamos a don Luis Suazo, dueño del restaurante Lazo, dueño del restaurante Antojitos Hondureños. Y por acá también tenemos a la señora Gloria Alvarado, quien es la cónsul de Honduras también aquí en Texas. Es importante, en Dallas, es importante dar a conocer algunos aportes que se han dado en los últimos días, especialmente este día como es de la matrícula consular. ¿Cómo ha tomado los hondureños esta iniciativa que a partir de este día empieza a funcionar? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pues ha sido muy, lo han tomado de manera muy, ¿cómo le podría explicar? Positiva. Es un documento que realmente los mismos migrantes, los mismos ciudadanos hondureños aquí, lo venían solicitando desde hace mucho tiempo y es un proyecto que ya se hizo realidad prácticamente ya en la primera semana de octubre. Ya vamos a estar iniciando a emitir el documento, entonces solo tienen que hacer una cita en la página web, en la plataforma de cita, citaconsular.com, o llamar al call center para que les hagan su cita y presentar un documento de identificación de Honduras. ¿Ustedes están listos ya para poder, pues de alguna manera, atender a todas estas personas, especialmente a los hondureños que lleguen directamente a poder solicitar su matrícula consular? Pero ¿cómo ha percibido a los hondureños que viven en este sector para poder también inscribirse a esto? No, la mayoría, como le digo, ha sido una aceptación bastante positiva. Muchos ya desde ya días nos preguntan cuándo pueden ir a tramitar el documento, qué necesitan, cuáles son los requisitos, cuánto va a costar. Todos se han abocado mediante el Facebook nos preguntan de boca en boca o inclusive cuando están en el consulado tramitando otro documento, preguntan ¿y a partir de cuándo podemos tener la matrícula consular? Es muy poca la verdad la gente que dice que no la necesita,
pero la mayoría sí ya están listos para ir al consulado a tramitarla. Bien. Don Luis Lazo también es un empresario hondureño que se ha destacado en este sector. Este es un pedacito de Honduras en este sector de Dallas, sin ninguna duda, don Luis. Eso está así. Somos un rinconcito de Honduras en Garland. Y aquí estamos, aquí le abrimos las puertas a todo el catracho que venga de Dallas, de Richardson, de todas partes del condado. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y aquí estamos para atenderlo. Mucho hondureño llega a este restaurante y disfruta de las comidas típicas de nuestro país. ¿Se sienten como en casa aquí? Sí, sí te voy a ser bien honesto. Estamos buscando un espacio más grande porque ya no damos alcance, ya más bien los fines de semana ya como que la gente ya se los está, como quien dice, está protestando que ya queremos más espacio más grande porque ya la gente es demasiado. Aquí en Garland, ¿qué puede encontrar el hondureño aparte de lo que vienen a disfrutar y a comer, que dan mucha nostalgia de repente cuando miran la comida hondureña aquí? Oh, aquí en Garland hay muchas diversiones también. Esta es una ciudad muy pequeña, como quien dice la cónsula, las diversiones están allá en Dallas, pero aquí en Garland no, sí es una ciudad pequeña, más que todo industrial. Aquí no tenemos muchas bellezas que se digan. Aquí lo único que vamos a encontrar son puras fábricas, puras empresas. No hay diversión que se diga. Pero si encuentran, aparte de la comida, algunos productos de nuestro país. Okay, sí, eso sí tenemos bastante. Tenemos muchas tiendas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. Aquí tenemos la tienda Guanacos, que pegamos con ella. Incluso solo los une una pared con tienda Guanaco. Aquí podemos encontrar todo lo que es de Honduras. Son medicinas, desde medicina hasta trajes típicos hondureños, aquí los encontramos a la par. Este restaurante, usted tiene empleados hondureños, ¿cuántos son? ¿Y ha podido usted también, a través de su empresa, generar empleo a los hondureños que llegan a este país? Sí, ya somos 11 los empleados aquí que habemos y siempre cuando se llega la época de escuela también le damos la oportunidad a los hondureños que quieren venir a trabajar. La juventud, ¿verdad? Les damos un part-time para que ellos vengan, para que se ayuden con sus útiles, con sus... Porque usted bien sabe que el joven le encanta andar su buen teléfono, ya no le gusta depender de los padres, sino ellos mismos se están comprando sus cosas y sí les damos la oportunidad cuando tenemos espacio. Ahora bien, cónsul, ¿qué beneficios tienen los hondureños al inscribirse en la matrícula consular, al tener esta oportunidad y esta iniciativa que ha sido pues dada por el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Bueno, como usted sabe, la identidad aquí a veces es muy poco reconocida porque no tiene una fecha de vencimiento. Entonces, es un documento de fácil portación, la pueden andar en su billetera, no es como el pasaporte que generalmente lo pierden por eso, porque es un documento grande. Le puede servir para ir a una institución bancaria, abrir una cuenta de banco, sacar un préstamo o en una institución comercial, sacar un crédito en una tienda. Siempre le piden dos tipos de identificación, llámese identidad o pasaporte. En este caso la matrícula consular sería un documento que podría no sustituir, pero podría compararse a la identidad, ¿verdad? Lo puede usar para firmar un contrato de apartamento. Muchos a veces se unen, viven juntos en un apartamento, tal vez porque no pueden todos firmar, no tienen cómo firmar un contrato porque no tienen cómo identificarse. La matrícula consular le va a servir también para eso. Esto tiene muchos beneficios. Esto es una ventaja también para el gobierno, para contabilizar realmente la cantidad de hondureños que se encuentran en diferentes sectores de este país. Definitivamente, vamos a poder llevar muchas estadísticas. No es obligatorio, este documento es para el que quiera tramitarla, no es una obligación tramitarla. Y sí, nos va a ayudar para saber generalmente dónde está la mayor concentración de hondureños, en qué ciudades, en qué
nada más para estadística, puros efectos de estadística, no es porque queremos fiscalizarlo, sabemos que igual los migrantes cada cierto tiempo se están cambiando de ciudad, pero eso nos va a servir, el documento va a tener una vigencia de 2 años. Bien, excelente. Don Luis, ¿de qué sector del país es el saludo para su gente y también la invitación a los hondureños que nos ven a través de Televisión Nacional de Honduras para que se puedan acercar a este lugar a disfrutar y a sentirse como en casa? Sí, yo soy del sector del municipio de Olanchito y Oro, soy de una aldea que se llama Trojas Aldea y invito a todos los hondureños que vengan, que lo sigan apoyándome aquí en este lugar como los han apoyado y que apoyen a todos los restaurantes hondureños que hay y que los comprendan, que los llenemos de paciencia porque a veces sí tenemos fallas, ¿verdad? Pero yo les pido que sean comprensibles con nosotros. Bien, excelente. Don Luis Lazo, gracias. Quien es propietario de Antojitos Hondureños aquí en la ciudad de Garland, Texas. Y también muchísimas gracias, cónsul Gloria Alvarado, quien es cónsul de Honduras aquí en Dallas, Texas también. Es correcto. En Texas tenemos 3 consulados, sí. En Houston, en Dallas y en McAllen. Excelente, bien, muchísimas gracias a los dos, son hondureños que como les hemos dicho, Verónica, pues han ayudado a muchos compatriotas también en este sector, específicamente en este estado de Texas. Con esta información, Verónica, voy a retornar con usted ahí a la cabina de Radio y Televisión Nacional de Honduras. Buenas tardes, que la pase muy bien.